¡Y what up, gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video de Xenoverse 2. Hace un tiempo que no íbamos a combatitos en línea en Xenoverse 2 porque hemos estado con el Spark Incivo, hemos estado trayendo datos, hemos traído un montón de cosas, pero hace mucho que no tenemos directamente unos combatitos de Xenoverse 2, así que por eso el día de hoy mismo, vamos a intentar superar una prueba. Bueno, no una prueba, no es reto del suscriptor, güey, no es reto del suscriptor, pero es lo que viene siendo un desafío impuesto por mí mismo, que es cambiar de cuerpo con el Capitán Ginyu personalizado, y si no, por lo menos ganar con él, pero por lo menos, o sea, es un personajazo que tenga Ginyu personalizado. ¿Por dónde está el Ginyu, güey? ¿Dónde está el Ginyu? Acá está el Ginyu. O sea, míralo, güey. Está bien guapo, güey. Y tiene unas habilidades bien poderosas, güey. El combo de las fuerzas especiales, la danza lechosa, el cañón lechoso. Todo está muy cremoso, todo está muy poderoso, y vamos a utilizarlo hoy para ver si podemos ganar con él. Vamos allá. Mi cuate de Veracruz viene bien bronceado el día de hoy. Vamos a ver. Nos tocó primerito contra... Ay, güey, me escucho ronco. ¿Por qué me pasa eso, güey? ¿Por qué me escucho ronco antes de grabar? Chingada madre. Bueno, no importa. Ahora, lo que importa es acabar con este amiguito, con el Ginyu personalizado, para así poder completar... Bueno, es que no es el reto del suscriptor, güey. Nada más es algo que yo me propuse hacer, güey. Pero ya después volvemos con el reto del suscriptor. Ya. Espérate. Déjame. Oye, ¿es imaginación o es otra habilidad? Es otra habilidad, ¿no? Porque yo no recuerdo esa, ¿eh? No recuerdo esa pinche habilidad. Venga. ¡Pum! No mames, el bailecito del Ginyu, ¿eh? El bailecito del Ginyu. Ojito, ¿eh? Ojito con el bailecito del Ginyu, güey, porque está bien poderoso el bailecito, güey. Está, pero bien poderoso, güey. Bien poderoso. Espérate, mano. Espérate, mano. ¿A dónde vas? ¡Ay, cabrón! Hijo de la chingada. A ver, ven. No me vuelvas a lanzar Kamehamehas, por favor, ¿eh? Te lo pido, por favor, güey. Te lo estoy pidiendo en buena onda, güey. En buena onda te lo estoy pidiendo, güey. ¡A huevo! ¡No puedes eludirlo, vamos! A ver, déjame ver qué habilidad es, güey. Justicia contra ataque explosivo. Ah, chingada, ¿qué tipo de defensa es esa, güey? De verdad, no ubico esa defensa, güey. No lo ubico, a lo mejor no lo ubico, güey. O sea, o es un efecto, o qué chingados, güey. Porque no lo ubico de nada. Y me llama la atención, güey. Me llama mucho la atención. Pero no importa, güey. No importa. Aquí lo que importa es que Rascali triunfe en la sociedad, güey. No. ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué pasó, carnal? ¡No! ¡Hijo de la chinga! Güey, eso fue trampa, güey. Fue trampa. A ver, se cambió por otro moreno, pero sigue siendo moreno el cuate, ¿eh? A mí no me engaña, güey. Yo no molesto, güey, como sea moreno, güey. Si le gusta ser moreno, pues sea moreno, pero ¿por qué se cambia de raza, literal, güey? ¿Se pasó de ser Saiyajin o no sé qué era, güey? Porque era modo beast, pero pasó de ser uno a ser otro, güey. Ahora es el pinche raza de Freezer, güey. El chistosito. A huevo. ¿Qué pasó? No puedes bloquear esto, cabrón. No puedes bloquearlo, literal. ¡Ay, güey, sí pudo! Me cayó el hocico, ¿eh? Me cayó el hocico de a madre, güey. De a madre me lo cayó. ¿Por qué me spameas, güey? No es justo hacer eso, güey. No es justo. No mames. No seas culero, güey. ¿No sabes que yo soy el Capitán Ginyu? Soy de las fuerzas especiales, cabrón. No me vas a ganar. No me vas a superar. Y te dije que me ibas a superar, güey. Te dije, hijo de la chingada. Te dije que te voy a superar yo a ti. No huya, compadre. A huevo. Venga. Vamos a ver si puedo cambiar. Se lo cambio. No se lo cambié. Pero. No importa, güey. A huevo. Salgo volando. Sobrevivo. Chingaste a tu madre, carnal. A huevo que sí. A huevo. No mames. ¿Qué pasó? Ginyu Tu Sentai. Bueno, no sé, es que yo sí juego sin audífonos, no sé qué es lo que dijo, pero yo voy a decir que dijo Ginyu Tu Sentai, güey. Si dijo otra cosa, que chingue su madre, nada. Que chingue su madre, pinche Ginyu. ¿Por qué me contradice, cabrón? Yo digo que dices, uy, Ginyu Tu Sentai, güey. A huevo que sí. Ah, vamos a ver que no tengo una pinche habilidad, güey. Que me pueda acá cancelar la mía, güey. Pero creo que no, güey. Creo que no.
No mames, no sea tramposo. No sea tramposo, no se vale. No se vale andar dando el puñito, güey. No se vale andar dando el puñito, cabrón. No se vale, güey, no se vale. No se vale, güey. Chingos, güey. Bueno, no la quiero chingar, no la quiero chingar. No la quiero chingar, no. Me voy a tener que chingar por la fuerza, güey. Si no, puta, güey, no lo alcancé. No lo alcancé a dar. ¡Pum! Me encanta cómo explota en la carita, güey. Me encanta. Oh, bueno, pero eso no mal. Eso no mal. A vos que sonó mal. A vos que sonó mal. A vos que sonó mal. Ven, culo, ven. ¿A dónde vas? ¿A dónde huyes? ¿A dónde huyes, cabrón? ¿A dónde huyes? No, es que me la quiere anular y no se lo voy a dejar anularme, güey. No voy a dejar que me la anule, no lo voy a dejar. No, mames. Y paps. Y adiós. Adiós. No, no me vas a dejar caer. No me vas a dejar caer, cabrón. No me vas a dejar caer. No me vas a dejar caer. Está bien. A huevo. A vos que no. A vos que no. ¡Pum! No puedes anular esto. ¡No puedes! ¡Pum! Se acabó esto. ¡Pum! Se acabó, dije. ¡Se acabó! ¡Hijo de la chingada! No quiere que se acabe. No quiere que se acabe. Yo digo que se acabó porque se acabó, güey. Oh, sí. No mames. Espérate, mano. Espérate. ¡Pum! ¡Sorpresa! Le llegó por la espalda, ¿eh? Esa fue la técnica especial, güey. El cremoso por la atrás. ¡Ey! Te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube, donde hacemos directos, donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida. Y también que te unas a la mejor comunidad en el Discord oficial de la Academia de Rascali. Yo digo que esta es la buena, yo digo que sí, yo digo que ahora sí vamos a cambiar de cuerpo con él, güey, porque cambiamos, a huevo que sí. Es que con los demás no tuve la necesidad de cambiar de cuerpo, güey. O sea, la primera, porque el primero lo perdí, güey, el segundo se fue, el tercero gané. Aquí yo creo que sí lo va a cambiar el cuerpo, güey. Yo creo que sí, se ve chido, güey, se ve chido. Se ve que sí se deja cambiar el cuerpo, güey, se ve que sí, güey. Ay, pendejo, no te preocupes, los dos la cagamos, güey, los dos la cagamos. Yo la cagué más al parecer. Pero no importa. ¡Pum! No le saque, güey. No le saque. ¿Por qué le sacan, güey? ¿Por qué? ¿Por qué huyen solitos? Es lo que no entiendo. ¿Por qué regenera vida, güey? ¿Qué pedo con eso? No sé por qué. Porque la pinche habilidad está bien cuidada. No importa. Chingas, güey. ¡Ay, güey! ¿No has visto hasta dónde la empujó? ¡Pum! 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 Vas a necesitar algo más que eso para acabar conmigo, mano. Vas a necesitar algo más que eso. ¿Por qué nada más usas esa habilidad, güey? ¿Qué estás? O sea, no me acuerdo qué te hacía esa habilidad, güey, pero ya, o sea, te va a hacer daño gastarla, güey. Te hace daño al corazoncito. No mames, espérate, mamá, espérate. A vos que sí. Ya chingaste a tu madre. Vamos. Venga. No mames. Güey, ¿qué pedo? No mames. No, pues no le hizo daño, Yo creo fervientemente que esta vez sí vamos a ganar. Yo digo que sí. Es más, si la, puto si no. A vos que sí. No mames, espérate. Era broma, güey. Era broma, espérate. No es broma. A ver, quiero cambiarte el cuerpo, güey. Deberías de sentirte halagado. O sea, quiere decir que tu cuerpo está bonito, güey. O sea, si estuviera feo, pues no te lo quitaría, ¿verdad? Pero no, güey. Debe estar bonito. No mames. Me aplicó la de Ultra Instinto, güey. Aunque con la poquita vida que tiene, güey, creo que sí le voy a poder ganar. Creo que lo voy a ganar, güey. No va a ser necesario. Es que se vende mucho el carnal. Se vende mucho. Se vende muchísimo. Muchísimo se está vendiendo. Pero no importa, güey. No importa. Sí voy a poder. Venga, culo. Venga. Venga, ¿qué pasó? ¿A qué te acostumbras? Tu superalma no me da miedo, ¿eh? Es que quisiera cambiar el cuerpo, güey, pero si le gano así nomás, no tendría chiste, güey. Voy a intentarlo. Venga, chinga. No mames. No voy a poder cambiar el cuerpo, güey. O sea, si se lo cambio, voy a perder, güey. O sea, él tiene mejor habilidad, güey. Tiene más habilidades, güey. Tiene menos vida, pero tiene más habilidades. A ver, ven, amiguito. Tal vez tenga una super alma, güey. No, necesito. La super alma que tiene es la que acaba de decir que está acostumbrando a esto, güey. Entonces, ¿qué está haciendo, güey? ¿No? ¿Sí? Venga. ¡Eso! Ven, amiguito, ven. Ven.
Eso, ya sabía yo, güey. Ya sabía yo. Ya sabía yo. Oh, sí. Todo era plan con maña. Todo era plan con maña. Quiero que me lastimes. Quiero que me lastimes. Sin sonar mal, güey. Sin sonar mal. Sonó muy mal eso. Espérate, ya me confié de más. Espérate, ya me confié de más, güey. Ya me confié de más, cabrón. Sí, bueno, no fui muy inteligente al dejar que se recuperara tanto, güey. Tal vez ahí fue mi error. ¿Qué les pareció, eh? ¿Qué pasó? ¿Por qué te rascas la cabeza, Rizcali? O sea, yo sé que fallamos. Yo sé que fallamos un poquito, pero creo que estuvo bastante, bastante divertido, bastante entretenido. Y aunque no logramos cambiar el cuerpo del Capitán Inyo, tal vez para una segunda parte podamos lograrlo. Sin más, espero este video les haya gustado, les haya entretenido. No olviden que traemos más juegos variados en el canal secundario para que vayan y lo chequen. De verdad está muy divertido. Sin más, yo soy Rizcali y nos vemos a la próxima.